bien. Gracias, señor. Y los te creen todos. ¡El público le cree! Acá, señor jurado. Vámonos con un hipogo. Vamos con un hipogisemo. No lo robo, jefe. Okay. No puede el primero porque el mes es especial. Ok. ¿A quién? ¿Quién? Sin camisa. Es el mismo de siempre, mi amigo. Mira, ¡cállate! Se ve el Buzz Lightyear que te compraba. Soy Bowley. El libro de la selva. Ok. Te hubieras puesto una playera por lo menos, papacito. Estaba Chihuahua. Comiendo, señor. Sí, qué bruto. Qué pena, te lo juro. No, sí, sí es playera. Lo que pasa es que es oscura. ¿O qué pasa? Hola, amigos. ¿Cómo están? Como saben, nos tocó un reto de hacer borrón y cuenta nueva. Como ustedes saben, yo pues ya vivo en un depa y vivo con una persona, que es Luis Ramírez Chicano, que es amigo mío. Casi nunca se lo digo, pero es mi hermano. Y nos peleamos constantemente y hemos tenido muchas peleas muy ridículas por cosas muy ridículas. Entonces, yo sé que va a pensar que estoy jugando, porque nunca le digo cosas de estas, pero deja, voy a grabarlo. Voy a su cuarto, creo que está encerrado. Hey, Chicano, ¿qué haces? Párate. Párate. ¿Dónde te despierto, güey? Párate, güey. Ven. Estoy grabando un video bien, güey. Ven. Te quiero pedir disculpas por todas las veces que hemos peleado. Tú sabes que eres mi hermano, que te rías. No estoy jugando, güey. No estoy jugando. Yo pedí disculpas por todas las veces. Tú sabes que eres mi hermano, que nunca te digo estas cosas. Pero que sabes que te quiero mucho, que nunca te vas a caer y que somos uno para el otro. Yo te quiero un chorro, te quiero pedir una disculpa por eso. ¿Neta, güey? Sí, eres parte de mi reto y por un 59 para este año empezarnos más fuertes y hacernos más bañados. Te quiero mucho. Yo también, no. Carly. Señor, ¿qué es, señor? Porque no es apto para este horario eso, señor. No, espérate, ¿qué es un requisito que... todos fueron ay, yo de con... cama ay, o qué ay, cosa? Ay, yo... ¿todos fueron de cama o qué? Señor, no, ¿tú acabamos de bañar? No, señor. Ay, que lo... Esto se vio muy, muy, ay, yo... muy ay, heavy. Ay, muy, pero muy. Ahorita que lo ves se ve muy... No. Se ve bastante suavecito. Y luego, el cuarto exactamente igual que el de Snoopy. ¿Qué lo admiras o qué cosa? Huele a puro para amigos, señor. Señor, a mí no me dolió en la mañana. No, ¿ah? Y es más, se salió de la recámara para no despertarlo. Voy a ver y que se abre. Ay, sí, ahora resulta que te tocó. ¿Cómo teníamos los niveles de macho alfa hasta aquí? Lomo plateado, ese hormona de hombre así de gorila. Y nos fuimos, la testosterona, todo lo que da. Y nos fuimos a unas mendigas galletas con leche, señor. Sí. Y galletas Marías para acabarla. Lo único que le admiro es cómo Chocolob editó para de su departamento pasar al Topo Chico no, y visitar a... No es... Pues parece que estás contando los días que va a salir del bote. Dígale que yo le compro la pinturita que le pinten ahí bonito que se... Le raya con colores. Qué bien se abrazan, fíjate. Pero mira, aquí, si aquí le hacen screenshot y le toman foto... No, ahí, señor. Ahí, y lo subes a esas páginas prohibidas. Dos locos con suerte, fíjate. Sí. Pero sí. lo vi que sí lo quiere. ¿Le crees? Chicano. Sí. Este video se lo vamos a juntar a varias racitas de aquí. Alex ya me pidió uno. Alex está. Bueno, tienen uno igualito Michelle y Alex. Y Temo, también me pero están de vacaciones. Señor, creo que sí son buenos amigos. Medios larailitos, pero sí son buenos amigos. Yo, en lo particular, le creo. Ah, ¿le crees? Le creo. ¿A este pur? Le creo. Sí. Le creo que es el hombre más bello y siempre. Sí, ya, ok. Ya terminaste tu participación, ya quedó, ok. Gracias. Paula de Larailos. Ok, si me permites, tantito. ¡Fuera! Señor, para mí este video no cuenta. ¿Así nomás? Chicano y Chocolobia habían arreglado sus diferencias desde hace mucho tiempo, sí. Señor. El caso de Borrón y Cuenta Nueva
es que estés enojado con una persona. Totalmente y vayas de acuerdo. Y le pidas perdón. Sí, señor. No, como quieras. Bueno, lo que pasa. Para que vivan juntos, señores, porque se siguen hablando y son amigos. Perdóneme, yo no puedo influenciar al más jurado. Más importantes a quien hacerse. Yo sí, Mayito, por si no sabían ustedes, Chocolob y Chicano llegaron a discusiones muy fuertes este año que todo el mundo supimos y hasta los golpes llegaron. Señor. ¿Por qué viven juntos? Super padre. A ver, esto no te metas. Se han peleado por kilos de frijol, señor. Pero bueno, como quiera le creo. No, espérate, güera, no. Lo acabas de destrozar, lo desbarataste y demás y sales con sí, que le crees. Pero sí le creo, señor. Pero ¿qué no le crees? Quise decir mis puntos y aparte andaba vestido inapropiadamente. ¿Entonces no le crees? No, sí le creo. Pero nada más. Gabriela. Señor. No le creo. Ándale, totalmente. Yo tampoco le creo, tampoco señor. Tampoco le cree. Santa Claus. Le creo. Tanto amor en esa pantalla. ¿Tú crees que a este pur de pato sí le vayas a traer algo? Señor, Santa Claus. Santa Claus anda tomado, señor. Yo le creo. No le cree. Santa Claus tanto no amor cree en esa pareja. Papá. Yo vi mucho. Valeria. Yo no le creo nada. Sale. Liz. No le creo, señor. Tampoco. Tampoco les creo, señor. Tus te creyeron, los demás cero. Qué bárbaro, Chocolob. Ay, perdóname. Señor, perdón, ya no le creo. ¡Oh! ¡Uno! ¡Uno nada más le creyó! ¿Sabe qué? Yo no le creo a Santa. ¡Ah! ¡Ni uno te creyó, Chocolob! ¡Ni uno! Pero ni yo sí uno. Le creo que se den besitos en la noche. Bueno, eso es otra cosa. Una cosa es que estés molesto y otra cosa es que haya placer, ¿ok? Yo no creo que el clima que sea ahí jale. Una enyesadita al cuarto, las goteras. Hay que darle mantenimiento, gasecito. Ok, vámonos con el siguiente.